Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal local Telepueblo Rico, en especial para todos los seguidores del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos. Mi nombre es Juan David Pareja Álvarez y a continuación los quiero invitar a que veamos cuáles son las actividades o proyectos más importantes que se vienen desarrollando por parte de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos en cabeza de su señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra. Bienvenidos. Titulares. Los candidatos a la alcaldía del municipio de Pueblo Rico le dicen sí al Pacto Municipal por la Cultura. La Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos continúa ofreciendo soluciones de vivienda a las personas más necesitadas de los diferentes sectores de nuestro municipio. Este es el programa de la Parroquia San Antonio de Padua, Momentos de Reflexión. El gerente de la empresa prestadora de servicios públicos para nuestro municipio, EPA, hace un informe acerca de las actividades más importantes que vienen desarrollando. Continúan los logros de la Escuela de Cuerdas Tradicionales de nuestro municipio, esta vez a nivel departamental. Continúa el proyecto de mejoramiento de 69 viviendas en la zona rural. El Hospital San Vicente de Paúl de nuestro municipio, la Administración Municipal y Salud Pública celebraron la Semana de Hábitos Saludables. Así marcha nuestro municipio con todo lo relacionado a normatividad municipal. Los candidatos a la alcaldía del municipio de Pueblo Rico dijeron sí a la firma del Pacto por la Cultura en el municipio de Pueblo Rico. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes del informativo con todos y para todos. El día de hoy quiero contarles que por iniciativa del Consejo Municipal de Cultura y por sugerencia del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el día martes 22 de septiembre se realizó aquí en la Casa de la Cultura un acto que se denomina Pacto Ciudadano por la Cultura, que es un evento en el cual los candidatos a la alcaldía de los municipios se comprometen a apoyar durante su periodo de gobierno siendo electos todos los procesos culturales que se vienen adelantando y obviamente pues velar por la ampliación de la cobertura de los servicios y obviamente el mejoramiento. Entonces, el día martes se realizó esta actividad aquí en la Casa de la Cultura. Contamos con la asistencia de 4 de los candidatos a la alcaldía y uno más se excusó, envió un comunicado y se comprometió pues a firmar el pacto. Estamos pendientes pues de la firma de este documento para darlo a conocer pues a la opinión pública. Básicamente los candidatos a la alcaldía se comprometieron a adoptar y a implementar el Plan Municipal de Cultura que desde hace más o menos año y medio lo hemos estado formulando. También les cuento que el Instituto de Cultura nos lo aprobó y va a sacar una publicación de este plan. En los próximos días nos la estarán enviando para compartirla con todos ustedes. Entonces, los candidatos, además de adoptar el plan de cultura, se comprometieron también con algunos aspectos que tienen que ver con la ampliación de la cobertura de los servicios, el mantenimiento de la planta física. Hay una propuesta para que se mejore la relación entre las instituciones educativas y la Casa de la Cultura, que se generen como unas alianzas que puedan contribuir al mejoramiento de los procesos. Entonces, muy afortunado el evento. Contamos también con muy buena participación de la comunidad, de los padres de familia y de los estudiantes de las diferentes áreas artísticas. Entonces, queríamos contarle la tarde de hoy eso. Muchas gracias por su atención. La Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos, continúa ofreciendo soluciones de vivienda para las personas más necesitadas de los diferentes sectores de nuestro municipio.
Buenas tardes para todos los que están en este momento mirando el informativo del canal Tele Pueblo Rico y de la Administración Municipal. En este momento, la invitación que me hacen desde el canal es para hablar acerca de un proyecto muy bonito que se viene realizando en el municipio, que es la ejecución de 58 mejoramientos de vivienda en la parte rural del municipio de Pueblo, en la parte urbana, perdón, del municipio de Pueblo Rico. Pero antes de yo comenzar a entrar en materia, sí quiero dejar claro algo. Los recursos con los cuales se está ejecutando este proyecto son del Plan Nacional de Regalías, una adjudicación de los cuales se hace a los municipios. La ley de regalías, para todas aquellas personas que me están escuchando, fue aprobada en el año 2012. ¿Por qué quiero hacer claridad con ello? Porque vemos con enorme preocupación cómo todos estos proyectos que se consiguieron en la actual administración, los cuales han tenido una gran cantidad de altibajos porque la consecución de recursos es muy complicada, ahora los candidatos o algunos candidatos que están haciendo campaña se están adjudicando como propios los proyectos que con tanto esfuerzo se han conseguido. ¿Por qué quiero hacer claridad sobre esto? La ley de regalías comenzó a regir en el año 2012. Entonces, ningún mandatario anterior puede dar como propio unos proyectos que los hemos conseguido luchados, unos proyectos que se han venido a conseguir desde el gobierno municipal a través del gobierno nacional. Entonces, comunidad puertorriqueña, sí les pido el favor de que si no se está agradeciendo, al menos se esté reconociendo quién gestionó y de dónde vienen recursos y a través de qué administración se hacen, porque no considero justo que hayan personas que vengan a aprovecharse de una campaña electoral diciendo que ellos anteriormente consiguieron X o Y recursos cuando han sido a través de esta administración y desde el Plan Nacional de Regalías, que este plan comenzó en el año 2012. Ahora sí, entrando en materia, les quiero contar que en la actualidad en el municipio de Pueblo Rico se viene desarrollando un proyecto muy bonito de mejoramiento de vivienda. En este momento ya hemos hecho este mejoramiento en prácticamente toda la parte de la calle 31 San Antonio y Puente Tierra. Todas aquellas personas que quieran mirar estos mejoramientos son excelentes. Se han hecho unos acabados espectaculares en los cuales la comunidad está muy agradecida porque prácticamente es primera vez que en el municipio se hacen acabados en baldosín, en cerámica y que se están poniendo todo en una excelente calidad. Prueba de ello es que vamos a pasar posteriormente un informe, vamos a pasar unas fotos y se va a pasar evidencia física. No lo estamos hablando, lo estamos evidenciando con unas fotografías, con un proyecto supervisado cosa a cosa desde Viva. Porque ustedes saben que todos estos proyectos tienen una interventoría y todo ello no nos permite mentir acerca de lo que se está haciendo. Ya se evacuó todo el sector de Puente Tierra y la calle 31 San Antonio, como les dije. Se tocó también ya se evacuó también el sector de la Casa de la Cultura, el sector de la calle Anzuategui y el sector del Alto El Banano. En este momento, gracias a Dios, tenemos dos frentes. Cada frente de trabajo tiene 10 mejoramientos. Y en este orden de ideas, se está evacuando, se está haciendo un barrido de todo el sector de María Auxiliadora y de Aguacatal. O sea, en estos sectores podemos decir que estamos ejecutando más de 25 mejoramientos entre locativos, que quieren decir pisos, baños, alcobas, cocinas y módulos, porque también se están haciendo módulos de cocina, módulos habitacionales, la cual repercutirán en gran ayuda para la comunidad. Pueden cualquiera de las personas que están escuchando, pueden ir y mirarlos, acercarse a nuestras oficinas que les daremos información acerca de todo ello, porque es de unas fuentes, acá le estamos hablando desde la verdad, acá no se está inventando nada y cada una de las personas del municipio pueden ir a mirar lo que se está haciendo, que todo es de excelente calidad. Pasaremos luego de terminar, que se espera en un mes estar terminando todo este barrido que les estoy mencionando, y seguiremos con el sector de Aljibe
y todo lo que es concerniente a la unidad deportiva, para así hacer una entrega. Esperamos que en el mes de diciembre, de noviembre o diciembre, se esté haciendo la entrega de todos estos 58 mejoramientos de vivienda. Gracias a Dios, en este momento Dios nos puso en este lugar en el cual podemos ayudarle a una comunidad tan querida como es mi comunidad de Pueblo Rico. Porque voy a coger una frase muy trillada, pero gracias a Dios los buenos son más. Y si hay una persona que critica nuestros hacer, hay 100 que nos están dando las gracias por todo lo que hemos hecho. Así que, comunidad, muy buenas tardes para ustedes. Gracias por escucharme y estaré presto a cualquier inquietud que tengan. La Escuela de Cuerdas Tradicionales de nuestro municipio continúa cosechando triunfos. Esta vez lo hicieron a nivel departamental. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Herrera, director de la Escuela de Cuerdas Tradicionales. El día de hoy tengo para contarles que gracias a la participación que tuvimos del 4 al 6 de septiembre en el municipio de Marinilla, la Estudiantina y la Lira Pueblo Rico clasificaron al Departamental de Liras de Antioquia. La Estudiantina con 83 puntos y la Lira con 86. Gracias a esto fuimos invitados una parte de los integrantes de la Lira para el ensamble con Messier Periné, el cual se hizo en el municipio del Peñol, y fue un orgullo representar al municipio con estos 5 instrumentistas. Fueron ellos Jorge Luis Quintero Piedraíta, Miguel Ángel Gallego Muñoz, Soreji Marulanda, Juan José Molina Oquendo y mi persona. El ensamble con Messier Periné se hizo en el municipio del Peñol desde el día martes 15 de septiembre para un concierto de clausura el sábado en la noche. Esta fue una experiencia muy importante para los chicos y para el municipio, porque es primera vez que se hace un ensamble con una agrupación de tan alta calidad. Ya firmaron con Sony Music y han salido a nivel internacional. Miguel Ángel Gallego hace parte de la Escuela de Cuerdas Tradicionales y de los grupos de proyección, y más adelante les va a contar cuál fue su experiencia en el ensamble con Messier Periné. Mi nombre es Miguel Ángel Gallego Muñoz, pertenezco al proceso de cuerdas de la Casa de la Cultura desde hace aproximadamente 5 años y participé en el ensamble departamental en el Peñol con la banda Messier Periné. Fue una experiencia chévere donde se retomaron muchos aspectos y donde se creó un aprendizaje de acuerdo a otros compañeros con que se pudo compartir y de acuerdo a unos maestros con muy alto nivel de aprendizaje y con un conocimiento muy amplio, y todo fue como constructivo para traer experiencias a la Escuela de Cuerdas, y personalmente también aportó mucho. El Hospital San Vicente de Paúl, la Administración Municipal, Salud Pública y la Coordinación de Juventud de nuestro municipio celebraron la Semana de Hábitos Saludables. Cordial saludo para todos. Se lleva a cabo en el municipio de Pueblo Rico la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, una iniciativa de salud pública pero que apoya determinantemente la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos, en especial la Secretaría de Salud y Bienestar Social, la Coordinación de Deportes y la Coordinación de Juventud. En esta semana, que se pretendía nada más y nada menos que, como lo dice, el fomento de los hábitos saludables en nuestra vida, cosas tan pequeñas que pueden cambiar y mejorar nuestra calidad de vida, entre ellas la buena higiene, la buena alimentación, el realizar pausas activas, pero además también tomamos en cuenta otros aspectos como el buen uso del tiempo libre y la comunicación asertiva. También tuvimos dentro de esta semana, o se enmarcó dentro de esta semana mejor, la Ola del Movimiento, una iniciativa que también promueve la coordinación de deportes y que pretende en cada uno de nosotros fomentar las buenas prácticas deportivas, incluso cosas tan pequeñas como salir a caminar de vez en cuando, ir al trabajo caminando, hacer una pequeña pausa activa en nuestras labores diarias y dejar a un lado el sedentarismo, son cosas que pueden mejorar nuestro estilo de vida. El alimentarse bien, los buenos hábitos de higiene, como ya lo dije anteriormente, el tener unas prácticas sanas y con aspectos muy pequeños pueden realizar grandes cambios a futuro. Estas actividades estaban abiertas para toda la comunidad del municipio de Pueblo Rico. Sin embargo, tuvimos como foco la institución educativa El Salvador, porque pensamos que es muy importante empezar a inculcarle en los jóvenes del municipio y en aquellos que ya están terminando su etapa estudiantil en el colegio, su ciclo,
que tengan esas buenas prácticas para su vida. Igual se realizaron unas caminatas, se hizo hidroterapia también en la piscina, podía ir toda la gente que quisiera al municipio de Pueblo Rico, y finalizamos la semana con un acto cultural muy pequeñito pero sustancioso, con la participación del grupo de teatro Hipócrites de la Casa de la Cultura y también con la Escuela de Danzas de acá del municipio de Pueblo Rico. Lo que pretendíamos era dejar un mensaje muy claro acerca de las cosas que no quieren los jóvenes del municipio de Pueblo Rico, como son el bullying estudiantil, la prostitución, el aborto, el cuidado también al conducir una moto o un vehículo. Eran mensajes pequeñitos que queríamos también dejar e inculcar en las personas que asistieron a este acto público, y finalmente terminamos con un pequeño videoconcierto. La Semana de Hábitos y Estilos Saludables, si bien es una semana que pretende inculcar en las personas estos pequeños cambios que pueden mejorar nuestro estilo de vida, sabemos que no es suficiente si ustedes desde su hogar no los toman para sí. Es una semana, por muy intensa que sea, necesitamos que las personas se concienticen de que los pequeños cambios que hagamos ahora en nuestra vida van a tener grandes efectos en un futuro para nuestra salud, y eso es más que todo lo que pretendíamos hacer con esta semana. Recuerden que la salud no solamente es un estado físico, también es mental. Por eso es muy importante estar bien de cuerpo, mente y alma. Ese era entonces el mensaje que pretendíamos dejar esta semana desde la Coordinación de Juventud. Una feliz noche. El inspector de Policía y Tránsito Municipal hace un informe y nos cuenta cómo marcha nuestro municipio con todo lo relacionado a normatividad y tránsito municipal. Con las muy buenas noches para todos los fieles seguidores de este programa institucional Pueblo Rico con Todos y para Todos, el noticiero que da a conocer el día a día de la administración municipal. Como cada 8 días, la Inspección de Policía y Tránsito tiene el espacio para llegar con temas diferentes, a veces nuevos, muchas otras veces repetitivo, pero desafortunadamente cuando se repiten los temas es porque las personas no han querido entender, no han querido aceptar, y que por lógico desconocen la norma. Anoche, miércoles, a eso de las 7 de la noche, me encontraba en La Gallera y me sorprendo la imprudencia de unos cuantos desadaptados motociclistas que tienen desde Cuatro Esquinas hasta La Gallera una calle exclusivamente para hacer maniobras peligrosas. Esas mulas que cogen una moto, paran la moto en la rueda de atrás y se creen pues los termina en A. Y también desafortunadamente salen como volador sin palo desde La Gallera hasta la piscina como apostando carreras. Desafortunadamente, señores, ustedes están infringiendo la ley, están incumpliendo y están irrespetando la tranquilidad de la misma comunidad. Eso se llama maniobras peligrosas. Desafortunadamente, señores, a nosotros nos encanta mucho que nos regañen, pero aquí cuando les hacen un comparendo, violan la norma, cometen una norma, una infracción, es que aquí sí vienen con caras lánguidas, casi que llorando. Mejor dicho, no se arrodillan en 2 corozos porque como que les duele mucho, pero así no es. Para tranquilidad de muchos, ya tengo la autorización del señor alcalde para que la unidad móvil del CDA de Buenos Aires se traslade al municipio de Pueblo Rico a atender la revisión tecnomecánica y de gases única y exclusivamente para motos. Les estaremos avisando exactamente el lugar donde van a ser atendidos y qué días van a estar, para evitar, pues, o sea, una colaboración que la administración municipal le hace a todos los motociclistas o a los dueños de vehículos automotores tipo motocicleta, para que no tenga que desplazar ni al municipio de Caldas ni al municipio de Andes, porque va a ser una atención personalizada. Tengo entendido que esta revisión tecnomecánica va a tener un costo de 80,000 pesos. Son 10,000 pesos menos que en Andes. Entonces usted se está ahorrando el viaje a Andes, se está ahorrando 10,000 pesos y se está ahorrando el tiempo que se gasta usted de ir de Pueblo Rico a Andes, más el tiempo que lo atiende en el CDA y el combustible. Esperemos que tengamos muy buena acogida
No se extrañen porque el policía de tránsito no se encuentra en las calles, está en una capacitación. No se extrañen que el anterior policía de tránsito vino, fue por aquí a pasear porque me dejó sorprendido, muy pasivo. Y esto en 8 días se volvió un despelote. Molina vuelve otra vez como policía de tránsito para Pueblo Rico, Antioquia. Y el hombre sí es una persona que verdaderamente hace respetar y viene a cumplir lo que se firmó en el convenio interadministrativo Policía de Carreteras, Gobernación de Antioquia y Alcaldía Municipal. Tengan ustedes muy buenas noches. La Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos, en cabeza del señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra, continúa el proyecto de 69 mejoramientos de vivienda en la zona rural. Un cálido y cordial saludo a todos los comunales del municipio de Pueblo Rico, tanto los de la área urbana como los de la zona rural, y de igual manera un cordial saludo también para toda la comunidad del municipio de Pueblo Rico. Hoy quiero pues informarle a la comunidad del municipio de Pueblo Rico lo que se está haciendo en materia de infraestructura de vivienda. Pues bien, hay un proyecto que se llama el mejoramiento de 69 casas en la zona rural. Este proyecto avanza de manera acelerada y de manera eficiente. Ya se han entregado, por decirlo de alguna manera, aunque no de manera oficial, las viviendas en el sector de Morrón, Sevilla, Sinaí, Los Corintos, en San Francisco. Se avanza satisfactoriamente, ya se empiezan a entregar también materiales en la zona de California, Santa Bárbara y La Gómez. En este momento se tiene otro frente de trabajo también en la parte de Castalia, La Unión y en La Pica. Queda pendiente para ya esta misma semana organizar el trabajo de mejoramiento en 2 viviendas que están pendientes en el sector de Patudal, Lourdes, Mulatico y finalmente El Barcino. Entonces es muy, muy gratificante, gracias al apoyo y la colaboración de nuestro alcalde Flavio Enrique Fajardo, que estas viviendas en la zona rural avancen satisfactoriamente en el tema de mejoramiento de la calidad de vida, como son la construcción de áreas sanitarias, o lo que nosotros conocemos pues como los sanitarios, en el mejoramiento de cocinas y en la construcción de habitaciones. En la parte sanitaria pues es toda una infraestructura totalmente nueva, adecuada pues para las mejores condiciones higiénicas de la familia. En el tema de la cocina, el elemento fundamental de esta cocina es que viene incorporada una estufa eficiente. Ese es otro elemento bien muy importante. Y en el tema de las habitaciones, pues se incorpora una nueva habitación, obviamente con sus respectivos, digamos, terminados en pisos y en techos, para mejorar también la calidad de vida de la familia en el sector rural. Y de otra manera, avanza eficientemente. Ya en esta semana se empezaron a entregar materiales para el tema del programa o el proyecto de vivienda del Banco Agrario. Ya se están entregando materiales en 4 frentes diferentes de trabajo, aquí en la parte de San Francisco, en Corinto, Sevilla y Sinaí. Ya se visitaron todos los, digamos, la primera parte de las 28 viviendas de un total de 56 viviendas nuevas que se van a construir. Ya se están empezando a entregar los materiales, ya se están, digamos, identificando los sitios o los lotes que tienen, que cumplen con las condiciones pues de banqueo, por llamarlo de alguna manera, y se terminará esta semana o la próxima semana de visitar los otros lotes que están pendientes de visita para digamos, darles el visto bueno en lo que tiene que ver para con el banqueo, por decirlo de alguna manera, para empezar a entregar materiales. Entonces, hemos visto que este proyecto también del Banco Agrario, con recursos propios del municipio y con una gestión amplia, para nadie desconocida, de nuestro alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra, que fue el que se dio la pela para la consecución de estos recursos, de la construcción de 56 viviendas nuevas en el área rural, que repito, ya empezamos o ya se empezaron con las primeras 28 viviendas en la parte de Sinaí, Sevilla, Morrón, Hoyo Grande, Corintos, San Francisco
Mulatos y dos más de la parte de La Gómez, donde repito que ya se establecieron las rutas de entrega de materiales. Para todos nuestros comunales del municipio de Pueblo Rico y para la comunidad en general de nuestro municipio, un abrazo para todos y un feliz día. A continuación, nos quiero invitar a que veamos el programa Momentos de Reflexión, un espacio de la parroquia San Antonio de Padua del municipio de Pueblo Rico. Bienvenidos. Y buenas tardes, queridos amigos. Estamos en el mes de septiembre. Vale la pena retomar algunos elementos que creo son importantes. Uno de los sentimientos más esenciales en la vida del ser humano es el sentimiento de la amistad. ¿Qué es la amistad? Es la gracia de saber que estamos acompañados y que no estamos solos. Es la gracia de aprender a sacar los sentimientos y compartirlos con los demás. Es el don de saber que estamos en medio de una sociedad y que nuestras palabras encuentran eco en el corazón de nuestros hermanos. Hay un filósofo muy interesante, Aristóteles, cuando hablaba sobre la amistad decía que los amigos son dos cuerpos con una sola alma. Es decir, es la oportunidad que tenemos de salir de nosotros mismos, de darnos cuenta que a pesar del cansancio de la vida, de los avatares, de las dificultades, siempre hay alguien. Hay una mano que se extiende para levantarnos en los momentos de las caídas. Hay una voz y una palabra en medio de los problemas y de las dificultades. Hay alguien que siempre está ahí. Alguien también decía que los amigos son como la sangre. Llegan aunque no se les llame, simplemente llegan. Cuánta gratitud en nuestra vida por personas que han sido agradables, cercanas, amables. Personas que han hecho de nuestra vida algo distinto, algo diferente. El caminar en soledad, en medio de este trasegar hacia Dios, es difícil. La vida se siente marchita, mustia, pero en la cercanía de los otros, la vida es mucho más agradable. La vida en soledad es una vida sin sentido y sin un horizonte claro y definido. La vida en la cercanía de los demás nos permite descubrir entonces un punto fundamental, focalizar nuestra existencia y en unidad con los otros, peregrinar entonces hacia ese horizonte, hacia esa meta. Que a lo largo de este mes le demos gracias a Dios por los amigos, que no sea solo el tiempo del comercio, la oferta y la demanda, doy y me dan, sino la gracia de saber que aunque no demos nada desde el campo de lo material, podemos brindar lo más importante, que es el amor, que es la entrega, que es la fidelidad y que es la generosidad. La palabra de Dios habla mucho sobre la amistad. Me llama la atención muy especialmente la amistad entre David y Jonatán, o la amistad entre Pablo y Bernabé. Era una amistad que estaba por encima de las diferencias, de los problemas. Jonatán supuestamente iba a heredar el reino, era hijo de Saúl, y David, sin embargo, había sido designado por Dios para ser rey de Israel, por el profeta. Sin embargo, fueron muy amigos, se apoyaron, se colaboraron, estrecharon los vínculos de principios espirituales que hacen al ser humano eterno desde el sentimiento y temporal en el mismo campo de la trascendencia o del amor mismo del Padre Celestial. Dios nos ayude a ser muy buenos amigos, como decimos igualmente en un canto, la amistad viene de Dios, la amistad viene del que se ha amado al interior de la augusta Trinidad y quiere que nosotros manifestemos precisamente ese amor en medio de esa misma amistad, en la entrega y en la generosidad del corazón. Amén. El gerente de la empresa prestadora de servicios públicos para nuestro municipio, EPA, hace un informe acerca de cómo se vienen trabajando el tema de los residuos sólidos en el municipio de Pueblo Rico. Buenas tardes para todos los clientes del canal Tele Pueblo Rico y los amigos usuarios de la empresa de servicios públicos. En el espacio de esta semana queremos tocar y recordar temas que son muy importantes frente a la prestación del servicio de aseo. Entonces, aunque lo hemos hablado mucho, son temas que
son de recordación, hay que estarlos recordando a cada usuario los compromisos, las frecuencias de recolección y todo lo que tiene que ver con este servicio público que es el de aseo. Entonces, como primero, recordemos pues que venimos la recolección de residuos sólidos, tanto orgánicos como inservibles, los días viernes. Recordamos el compromiso de sacar los dos materiales, como hemos dicho desde el año pasado, juntos pero no revueltos. Hemos notado que se está perdiendo mucho la cultura de la separación en la fuente. No sé, que de pronto usted ya, pero es que todo eso lo echa junto al carro, que eso se mezcla ya. Y así hemos llegado al final de una emisión más del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Recuerden que nos pueden ver todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, con repetición sábados y domingos después de las 12 del mediodía. También pueden ver la repetición todos los días a partir de las 6 de la tarde. Este programa llega a ustedes gracias a los servicios técnicos de Tele Pueblo Rico y al apoyo de la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Los invito a que no se pierdan los diferentes informativos que venimos emitiendo, para que así conozcamos sobre las actividades y proyectos más importantes que se están desarrollando en nuestro municipio, con el fin de mejorar la calidad de vida de las diferentes personas que habitamos el municipio de Pueblo Rico. Por su atención, muchas gracias.